Hola, bienvenidos al espacio de cocina de Condis. Os presento la receta ganadora del concurso de cocina catalana de este mes. Nos la ha enviado Ana Bonastre de Tàrrega y se trata de un empedrado servido en melón cantalup. Estos son los ingredientes. Una bolsa de ensalada variada de Condis, aceitunas negras, jamón de pato, un poco de bacalao desalado cortado a dados, nueces, tomates cherries cortados en dos, virutas de parmesano, el melón cantalup, judías blancas, aceite de oliva virgen, vinagre balsámico, un poco de pimienta, sal, el zumo de un limón y perejil picado. Bueno, pues vamos a preparar la receta. Lo primero que vamos a hacer es lavar y escurrir la ensalada. La tengo aquí esperando. Y vamos a pasar a vaciar el melón. Lo he cortado en dos y he quitado las pepitas. Ahora vamos a vaciarlo haciendo bolitas con una cuchara parisina. Es importante que dejéis solamente la cáscara del melón, que va a ser casi como el plato. Ahora sí, vamos a hacer la mezcla de todos los ingredientes. Necesitáis un bol un poquito más grande para poder mezclar con comodidad. Cogemos un buen puñado de lechuga. Y ahora vamos poniendo todos los ingredientes. Un poquito de aceitunas negras, el bacalao desalado y cortado a dados, nueces troceadas, tomate cherry cortado en dos. Y me falta un poquito de judía y unas virutas de parmesano. Aquí tengo algunas, pero os voy a enseñar cómo se hace, que es muy fácil. Necesitáis un pelador y simplemente, como si pelarais una patata, añadimos el jamón de pato y, por último, las bolas de melón. Y lo mezclamos todo. Y vamos a preparar la vinagreta. Como sabéis, la vinagreta son tres partes de aceite y una parte de vinagre, pero bueno, como cada maestrillo tiene su librillo, podéis hacer la mezcla que más os guste. Le ponemos un buen chorro de aceite de oliva virgen, un chorrito de vinagre de Módena, el zumo del limón, que ya lo tengo exprimido, pimienta y la sal, que nunca puede faltar. Lo vamos a emulsionar todo bien y le añadimos el perejil picado. Tomamos el melón, lo encajamos, que así será más fácil de comer, y ponemos la mezcla. Y ahora sí, lo tenemos listo para poner la vinagreta. Aquí tenéis la receta. Ya sabéis que todos los productos los podéis encontrar en vuestra tienda Condis. Buen provecho y hasta el mes que viene.